Gallardo, soy morador y servidor de la parroquia. Sí, esta iglesia como templo es de estructura gótica, tallada en piedra de cascajo volcánica. Su construcción data desde 1917, fue terminada, pero empezó la construcción en 1887. En 1887, con el padre Granda. Es una construcción prácticamente con cúpulas que tiene estructuralmente cascajo incrustado por las paredes. Viene desde 1567, el asentamiento de los jesuitas. Es así que todos los moradores de antaños de San Felipe fueron construyendo este templo. Este templo, así tal como usted lo ve, prácticamente fue terminado en 1917 y desde ahí se ha mantenido. Tras el terremoto de 1987, de Pujilí, fue reformado nuevamente su estructura en todas sus cúpulas. Usted puede ver las cúpulas tomadas de costados cascajo, prácticamente tiene dos alas, una izquierda y otra derecha. Actualmente consta de el altar mayor, que está tallado en madera de cedro y está aplicado pan de oro en toda su estructura. Están los cuatro evangelistas en la parte superior, y en la parte inferior tenemos a Pedro y a Pablo como pastores de la iglesia. ¿Sí? Prácticamente es un templo de la actualidad. Sonnen sei.